Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se sumaron a esta propuesta educativa. Mi nombre es Lucero Lourdes, pero me dicen Luli. Y soy alumna del Colegio Provincial López Posadato y estoy en sexto. Hola, soy Leonardo Morel, soy alumno de séptimo año del Colegio Provincial Ernesto Sábato. Junto a Luli vamos a conducir el tercer seminario educativo que organiza el colegio, denominado Antártida, todos los mundos posibles. Bien, vamos a escuchar el relato de tres experiencias muy interesantes y diversas referidas al mundo antártico, que permiten generar acciones entre docentes y alumnos para profundizar el aprendizaje. Para comenzar, vamos a compartir un video documental del Instituto Fueguino de Turismo de la Navegación Turística y Científica a la Antártida a bordo de un velero. Llegar al fin del mundo es comenzar a vivir una gran aventura. Si quieres, puedes tomar la decisión de embarcarte en una experiencia única, única en tu vida. En un viaje al lugar más remoto de la Tierra, el continente blanco, la Antártida. Una manera extraordinaria de hacerlo es en uno de los pocos veleros que en el mundo toman este rumbo, al sur, más allá de lo que hoy conoces. Todos ellos sueltan amarras desde Ushuaia para emprender la gran travesía. Contamos con el Ocean Tram, un velero equipado para ir a lugares lejanos. Somos tres tripulantes, tenemos además un científico invitado que viene con nosotros y ocho pasajeros, y en total somos 12 personas. Yo soy el único capitán de estas embarcaciones menores de veleros argentino, lo cual me genera mucho orgullo. El Ocean Tram zarpa de Ushuaia, navega el canal Beagle hasta el pasaje de Drake, las agitadas aguas que separan América de la Antártida, repletas de historias y anécdotas. El Drake tiene una mística muy importante y la tiene bien merecida porque es un pasaje duro. Si bien es duro, no es peligroso. Una vez que llegamos a Antártida y que vemos el primer hielo, el primer témpano, el Drake queda totalmente en el olvido. Es lo más parecido a llegar a un nuevo mundo. La primera escala de este viaje, la Isla Decepción. Un lugar en el que conviven el frío extremo y el calor de las aguas termales del volcán que le da forma a la isla. Sorpréndete con la emoción que se siente al adentrarse en la caldera de este volcán activo a través del pasaje Los Fuelles de Neptuno. El velero retoma el viaje, siempre al sur, con rumbo a la península Antártida. El continente lo tocamos generalmente en la base argentina Brown. Subimos una pequeña montaña que hay y hacemos un brindis todos juntos, celebrando haber pisado el continente antártico finalmente. El viaje está repleto de momentos inolvidables. Cuando las condiciones están perfectas en cuanto a viento, sol y demás, paramos el barco, nos detenemos completamente y habilitamos la zambullida polar. Permitimos que el que quiera se zambulla en el agua, que, como digo yo, no está ni fría ni caliente, está a 0 grados. Lo que se encuentra en cuanto a fauna marina colma todas las expectativas. Es muy, muy impresionante. Hay unas colonias de pingüinos en Isla Decepción donde hay millones de pingüinos, millones. Esta travesía en velero te dejará vivencias que no imaginabas.
haber vivido 25 días juntos en un lugar tan especial como es Antártida, contemplando tantas cosas especiales como es una ballena alimentándose al lado del barco o caminar entre pingüinos, y todo eso haberlo hecho juntos y haber llegado juntos a esos lugares y de haber sorteado hielos y témpanos, hace que la convivencia, la amistad que se crea sea súper, súper especial. La gente se va muy emocionada luego de este viaje. Antártida, el remoto territorio que te sorprenderá desde el fin del mundo. Bueno, a todas las personas que se están sumando a la transmisión, queremos recordarles que pueden estar haciéndonos preguntas que al finalizar vamos a estar revisándolas. Ahora vamos a darle la bienvenida al primero de los disertantes, el doctor Eduardo Olivero, oriundo de la provincia de Santa Fe, es licenciado en geología y director en ciencias geológicas de la Universidad de Buenos Aires. Su actividad académica abarca una labor continua de más de 35 años desarrollada en el CONICET, Centro de Investigaciones en Recursos Geológicos y Centro Austral de Investigaciones Científicas, Universidad de Buenos Aires, FCEN, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, UNTDF, y parcialmente en el Instituto Antártico y Purdue University, Estados Unidos. Entre 1992 y 2004 fue director del Centro Austral de Investigaciones Científicas en el CADIC, CONICET, Ushuaia. En la actualidad se desempeña como investigador superior en el CADIC, CONICET y como profesor titular de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Vive en Ushuaia desde 1992. Buenas tardes, doctor Olivero. Gracias por la participación de esta experiencia. Sin más preámbulo, lo invitamos a que nos relate aquel mítico momento en la historia que se topó con sus pasos allá en el continente blanco. Lo dejamos con nuestros seguidores y al finalizar, si ellos tienen alguna pregunta, se lo estaremos haciendo saber. Bueno, muchas gracias. Y en primer lugar, quiero agradecerle a los organizadores de este seminario la oportunidad de invitarme, la oportunidad de hablar sobre nuestra investigación en Antártida en este seminario. Bueno, en particular, la charla de hoy está destinada a un público general, más o menos en 15 minutos, en el cual voy a tratar de relatar aspectos que hacen a uno de los hallazgos más notorios de nuestro grupo de investigación, que es el hallazgo de fósiles de vertebrados, básicamente de dinosaurios, en el continente antártico. Y después me voy a referir un poco al contexto en el cual ese hallazgo ha tenido implicancia, dentro del punto de vista tanto de la difusión en los medios como la parte científica, cuál es el impacto científico que ha tenido ese hallazgo, y para terminar, mostrándole un poco los detalles de los trabajos de campos que analizamos, que es un aspecto que generalmente en las publicaciones técnicas eso no se describe. Y es una parte bastante importante de todo el quehacer de investigación. Bueno, la Antártida es en verdad un continente excepcional. No hay nada igual en el planeta al continente antártico. Todos sabemos que uno de los rasgos principales del continente antártico es su posición polar, que hace que sea incluye una enorme extensión de hielo con un gran espesor. Del orden de 3 kilómetros en promedio, digamos, en todo el continente. Pero uno de los aspectos realmente más notorios del continente antártico es que
los días y las noches se miden en meses. Eso es algo que no existe en ningún otro lugar del planeta salvo en el Polo Norte. Pero el Polo Norte no es un continente, es un océano congelado. Entonces, este hecho hace que la existencia de fósiles del pasado geológico sea sumamente importante para tratar de entender si el clima ese tan particular de la Antártida tiene una historia, es decir, si ha cambiado con el tiempo. En ese aspecto, los fósiles tienen un papel fundamental, particularmente los fósiles continentales, porque por esa característica que les mencioné de que las horas de luz de día se miden en meses, lo mismo que las horas de noche, la Antártida solamente tiene vida, como recién vimos en el video que mostraron al inicio, tiene vida básicamente en las costas y durante el verano austral. El invierno austral y el interior de la Antártida es un enorme desierto prácticamente desprovisto de vida. Entonces, en ese contexto, el hallazgo de vertebrados, de fósiles vertebrados, nos indica realmente un cambio muy importante en las características climáticas de la Antártida. Especialmente si esos fósiles son de dinosaurios. Los dinosaurios eran desconocidos en la Antártida hasta 1986, cuando nuestra expedición encontró los primeros restos. La expedición esta estaba bajo mi dirección, y estaba conformado por investigadores y un grupo de trabajo proveniente del Instituto Antártico Argentino, la Universidad de Buenos Aires y el CONICET. Y teníamos dos o tres personas del Comando Antártico de Ejército que fueron realmente instrumentales al momento de proveer el apoyo logístico a la expedición. Para mostrarles un poco las actividades estas que estuvimos viendo, yo tengo un pequeño video que les voy a mostrar que está dividido en tres partes. Una parte de la implicancia esta que les estaba diciendo, cómo rebotó en los medios, cómo se popularizó el tema por la importancia que tenía desde el punto de vista científico. Ya le dije que se desconocía la presencia de dinosaurios en Antártida hasta 1986. Era el único continente en el cual no se habían conocido dinosaurios fósiles. Y eso tiene varias implicancias científicas. La primera parte es esa, la segunda parte un poco sobre cuál es la importancia científica del hallazgo de estos fósiles en Antártida, y la tercera parte es un poco el trabajo de campo. Así que voy a tratar de colocar un PowerPoint como para que ustedes lo puedan ver. Supongo que ahí debería estar en pantalla. Bueno, el hallazgo que nosotros hicimos, nuestra expedición, fue de enero a fines de febrero, principio de marzo de 1986. Y en noviembre de 1986, el director del Instituto Antártico, el doctor Carlos Alberto Rinaldi, confirma, finalmente para esa época, en esos meses ya teníamos la certeza de que se trataba de dinosaurios, y divulga la noticia. Curiosamente, la noticia salió publicada en el extranjero, pero no en la Argentina. Esta es la edición de Ciencia del New York Times del martes 18 de noviembre de 1986, y esto es un recorte de periódicos locales de Estados Unidos, donde la noticia fue corrió rápidamente por la importancia que tenía. La importancia se la voy a dar inmediatamente después. Y acá, en la Argentina, un periodista local, 30 años después, escribió un artículo realmente muy bueno, en el cual hace un parangón, no es que yo me compare, obviamente, imposible que pueda hacer eso, pero coincidió los 30 años del descubrimiento de este dinosaurio antártico por nuestro grupo con los 30 años del Mundial que ganó la Argentina en México en 86. De manera que este periodista, que es Gabriel Ramonet, periodista de TELAM,
realizó un artículo que salió en medios nacionales que comparaba, digamos, el hallazgo del dinosaurio con el gol que le había hecho el Diego, el segundo, el gol que le había hecho Inglaterra. Eso se debía a que yo en varias charlas había comentado que paralelamente a nuestro grupo había un grupo de investigadores del Instituto Antártico Británico, el BAS, el British Antarctic Survey, que estaban trabajando exactamente en el mismo lugar donde estábamos trabajando nosotros. Y bueno, hizo un poco el parangón ese, como si fuese un partido de fútbol, aprovechando esa situación y a partir, digamos, creo que en ese momento la noticia corrió, se publicó en varios medios nacionales. Pero en el ambiente científico, el primer trabajo lo publicamos en 1987. Sobre el hallazgo del dinosaurio. El trabajo científico lo hizo la doctora Gasparini del Museo de La Plata, la doctora Zulma Gasparini. Yo no soy especialista en dinosaurios, trabajo en invertebrados marinos. Bueno, y en el 2015 el Correo Argentino lanza un sello postal en el cual conmemora el descubrimiento, digamos, de los primeros dinosaurios en Antártida por científicos argentinos. El nombre del dinosaurio dado por la doctora Gasparini y el doctor Salgado en un trabajo que publicaron, es el Antartopelta oliveroi. Antartopelta significa un dinosaurio acorazado de Antártida que se lleva el nombre del descubridor, en este caso el mío. Bueno, pasado, digamos, entonces el tema de la divulgación científica que en distintos momentos y en distintos medios tuvo, digamos, acaparó la atención en los medios científicos, obviamente desde el principio yo tuve la oportunidad de dar a conocer el hallazgo en una reunión científica que hace el SCAR, que es el Comité Científico del Tratado Antártico, que se hizo en Cambridge, justamente en Inglaterra, así que tuve la enorme suerte de mostrar el otro gol, digamos, en estadio visitante. Bueno, desde el punto de vista científico, más allá de esta parte anecdótica, desde el punto de vista científico voy a tratar de nombrarle las dos cosas importantes que tienen más implicancia en el hallazgo de fósiles continentales. Para poner esto en contexto, uno ve, esta es una vista polar, como si el satélite hubiese sacado la imagen, con una imagen que nosotros estamos poco acostumbrados a ver, que es desde el polo sur, vemos la Antártida, la meseta polar está aproximadamente en esta posición, y rodeándolo América del Sur, África, Madagascar, Australia y Nueva Zelanda. Bueno, desde ya la vista esta nos demuestra de que Antártida con esto ya tiene una posición, es un continente, tiene una serie de rasgos excepcionales, sobre todo teniendo en cuenta que el tamaño de Antártida, acá tienen dos imágenes chiquititas a la misma escala, es prácticamente equivalente al tamaño de América del Sur. Es decir, América del Sur, Antártida es un poquito más chica, pero no mucho más, tiene 14 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, dentro de los rasgos particulares de Antártida, una es que es un continente que fue nombrado antes de ser descubierto. Si los geógrafos de 1800 suponían erróneamente que el Ártico era un continente. Ahora sabemos que el Ártico no es un continente, es un mar congelado. Entonces suponían, por alguna cuestión teórica del momento, que a ese continente, al Ártico, se le tenía que oponer en el Polo Sur otra masa continental que compensara un problema de equilibrio en la distribución de los continentes. De ahí el nombre, lo nombraron como Ant, opuesto al Ártico, Antártico. Fue descubierto mucho tiempo después de su nombramiento. Tampoco tuvo ocupación humana precolombina, es el único continente que no ha sido ocupado por los humanos, salvo en la época, digamos, moderna. Y por otro lado tiene un conjunto de rasgos físicos y bióticos que son únicos. En principio tiene más del 99% de su superficie, de los 14 millones de kilómetros cuadrados, cubiertos de hielo. El espesor de hielo promedio es de 3 kilómetros, o sea,
3 kilómetros de hielo cubren al zócalo rocoso de la Antártida. Tiene las temperaturas más bajas del planeta. Menos 90 grados se registró en Vostok, que está cerca en la meseta polar, bastante cerca del Polo Sur, y en la base Amundsen Scott, en el centro de la Antártida. No tiene vertebrados continentales, es decir, salvo grupos muy reducidos como el pingüino emperador. No tiene árboles ni gramíneas. Las pocas gramíneas que tiene fueron importadas, no tiene gramíneas autóctonas. Estos rasgos lo convierten en el mayor desierto del mundo, pero paralelamente, con los 3 kilómetros de espesor de hielo, es el mayor reservorio de agua dulce del mundo. Y además, la temperatura extrema que tiene lo convierte en un importante factor de control climático del planeta. Bueno, dentro de esa importancia científica hay dos aspectos. Uno relacionado con la deriva continental. Cuando uno ve la posición de Antártida, el punto más cercano es Tierra del Fuego, a poco más de 1000 kilómetros, pero está separado, los colores oscuros acá son profundidades oceánicas, es decir, profundidades del orden de los 4000 a 5000 metros de profundidad en muchos casos. De manera de que este aislamiento geográfico que tiene Antártida hace que prácticamente sea imposible que un vertebrado continental del tamaño de un dinosaurio, varios metros de longitud, varias toneladas de peso, pueda nadar esta distancia y pasar por la Antártida. De manera de que la presencia de vertebrados continentales nos dice algo distinto. Bueno, confirma una idea puesta por un científico alemán, Alfred Wegener, que se conoce con el nombre de deriva continental. Wegener, por un conjunto de razones, básicamente razones geológicas de continuidad de rocas, distribución de fauna, propuso de que los continentes estaban unidos en una sola masa continental que se fue desmembrando paulatinamente con el tiempo. Bueno, el hallazgo de dinosaurio prueba en Antártida, que efectivamente la Antártida y el cratón, la parte sudamericana, estuvieron conectadas por un puente montañoso a lo largo del cual seguramente pasaron los dinosaurios. Varios de elementos anteriores existían respecto a esta posibilidad. Uno, el más conocido, que tiene que ver también con nuestra situación, es la foresta del bosque andino patagónico, en el cual los notofagos, es decir, la lenga, el guindo, el ñire, son un grupo predominante. Si uno presta atención, el bosque andino patagónico actual se distribuye, bueno, desde más o menos, desde Bariloche al sur, en América del Sur, son estos colores azules que están acá, no se conocen en Antártida porque no hay bosque, luego se conocen, no las mismas especies, pero también muy parecidas, en Nueva Zelanda, en Australia y en Nueva Caledonia. Y se suponía que eso se debe a que estos continentes estuvieron unidos, básicamente porque, bueno, hay restos fósiles de notofagos en la Antártida, básicamente hojas, como esta que le estoy mostrando acá. Pero la distribución de plantas puede ser, no necesita necesariamente una conexión continental. El polen se puede distribuir por viento. Hay un montón de factores que hacen que la distribución de plantas sea posible sin que sea absolutamente necesaria una conexión continental. Pero la presencia de dinosaurios indudablemente requiere de que haya existido un puente continental entre América del Sur y Antártida que permitió el movimiento de estos grandes animales entre América del Sur y la Antártida. Esa es una implicancia científica de primer orden, digamos, y justifica el interés tanto en los medios como en el ambiente científico que desató el hallazgo. Otro aspecto importante es de lo que significa desde el punto de vista climático la presencia de reptiles, de dinosaurios continentales. Bueno, la Antártida, como dijimos, está cubierta de hielo, de manera que la vida de un dinosaurio en estas condiciones no sería posible. En primer lugar, porque no regulan la temperatura del cuerpo, por lo menos este grupo
al que pertenecía el anquilosaurio que nosotros encontramos, y además por que no hay alimentos, no había plantas, estos eran herbívoros, los anquilosaurios son grupos de dinosaurios herbívoros, de manera de que eso significa de que en el pasado geológico la Antártida fue completamente distinta. Reconstrucciones hechas con trabajos nuestros en la zona, lo que indican es un escenario como este que se muestra esquemáticamente acá. La península Antártida era una cadena elevada, con vulcanismo activo, había una zona de tierras bajas muy vegetada, entre los cuales había pinos, araucarias, ágatis y notofagos. Y ambiente del taiko en la plataforma. Bueno, en estas tierras bajas es donde vivían los dinosaurios. Si bien nosotros no tenemos depósitos continentales con bosque in situ, sí, los restos de estos vegetales se distribuían por medio de ríos al mar, por ejemplo, estas hojas de coníferas o este enorme tronco que muestran indudablemente que la Antártida de hace 76 millones de años, que es la edad que tenía, que tiene la roca donde encontramos el dinosaurio, tenían un ambiente completamente distinto al de la Antártida en el presente. Sumado a esto, hay otro factor que es sumamente interesante. Acá presten un poco de atención porque parece un poquito complicado, pero es bastante simple. En el eje de las X, lo que se muestra es la radiación total del sol, es decir, la luz solar, la cantidad de energía solar que llega a la superficie, desde menos a más. A lo largo del año, desde julio hasta julio, julio a julio, y para distintas latitudes. Esto es en el Ecuador, y uno ve que a lo largo del Ecuador la cantidad de energía solar prácticamente no varía durante todo el año. Prácticamente tiene muy ligeras variaciones, con un máximos en la primavera y en el otoño, y mínimos en el invierno y en el verano, pero no hay una marcada diferencia. Cosa completamente distinta ocurre en los polos. Durante la larga noche polar prácticamente no hay radiación solar, es cero. La radiación solar empieza a poco y más o menos hacia la primavera comienza a haber luz en forma abundante. Pero la radiación, la cantidad de energía que llega, es superior, supera la radiación que hay en el Ecuador. Uno sabe que las zonas ecuatoriales reciben una cantidad de radiación solar muy importante, por eso son tan cálidas. Sin embargo, los polos durante más o menos 3 meses y medio reciben más radiación que el Ecuador. Eso es una cosa realmente tan, parece incongruente y se la conoce como la paradoja de los polos. ¿Por qué existe entonces 3 kilómetros de espesor de hielo si la radiación que llega a la Antártida en los meses de verano es superior a la del Ecuador? Bueno, por la sencilla razón de que la radiación se refleja en el hielo. Es decir, el hielo y la nieve reflejan, así como entra la radiación, se refleja al espacio exterior y no calienta la superficie. Por lo tanto, no afecta la temperatura de la superficie. Pero eso es ahora. En la Antártida de los dinosaurios, hace 70 millones de años, la situación era completamente distinta. En el momento del verano austral, las temperaturas en la Antártida tienen que haber sido extremas, muy, pero muy cálidas. De hecho, la Antártida ocupaba la misma posición, estaba en el polo, y tenemos datos indirectos que la temperatura de las aguas eran del orden de los 22 a 23 grados. Algo como si uno estuviese bañándose, digamos, en las costas uruguayas o en las costas brasileras, cercana al límite con Uruguay, ¿sí? Aguas muy, muy cálidas. En el invierno, por supuesto, las temperaturas tienen que haber sido muy bajas, o sea que había una diferencia térmica muy importante entre verano e invierno. Eso es algo que también se deriva de la existencia de dinosaurios, porque solamente puede ser posible que los dinosaurios estén presentes en la Antártida cuando haya condiciones de habitabilidad, no como las actuales.
Bueno, entonces, lo que encontramos nosotros dentro de los restos, este es el sitio que en 1986 apareció el primer registro, lo que vimos, particularmente es el día del hallazgo, fue un pequeño, esta pequeña mandíbula que sobresalía de la roca con una pequeña cúspide de un diente. Entonces, en ese momento no pudimos seguir cavando porque la Antártida, el suelo está permanentemente congelado, como está ahora con las temperaturas bajas que tenemos acá en Ushuaia en este momento, que está congelado el suelo, pero, o sea que solamente pudimos sacar lo que estaba expuesto en superficie. Pero fue suficiente como para demostrar la presencia indudable de dinosaurios del grupo de los anquilosaurios, que son, tienen una coraza, una armadura, básicamente por estos datos, por la mandíbula y los dientes. Bueno, inmediatamente, digamos, una serie, eso fue en el año 1986, en 1988 se descubrió otro, también por grupo argentino, un terópodo, es un, otro grupo de dinosaurios, en 1989 por el Reino Unido, Inglaterra, una expedición, encontraron dinosaurios que son muy típicos de la zona de Australia, que son un grupo, se conoce con el nombre de ipsilofodontes. Finalmente en el 98 y en el 2004 hubo otro hallazgo, en parte por Argentina y de Estados Unidos, y Estados Unidos de Argentina. O sea que rápidamente se empezaron a hacer mucho más hallazgos que confirman indudablemente la presencia de dinosaurios, y ahora la lista es mucho más larga en el 2018. Bueno, otros grupos que son realmente muy interesantes que demuestran el cambio climático son reptiles marinos. Reptiles marinos tampoco regulaban la temperatura, o sea que indudablemente el agua tiene que haber sido mucho más cálida que en la actualidad. En la actualidad la temperatura del agua superficial en el invierno es de cerca de menos 2 grados centígrados. Bueno, Otro hallazgo sumamente importante de nuestro grupo se dio 3 años después, en 1989, en la isla Vega, donde encontramos este esqueleto impactante de un plesiosaurio, en el cual cavamos hasta encontrar, le voy a mostrar cómo hicimos la excavación, hasta llegar al permafrost, de manera que acá el suelo congelado nos impidió seguir sacando material, tapamos esto, pusimos una estaca, con una señal donde decía que ese material estaba en recuperación por el Instituto Antártico, y en sucesivas campañas, vertebradólogo de La Plata, a cargo del doctor Marcelo Reguero, hicieron varias recuperaciones de este material, salió publicado finalmente por el doctor O'Gorman hace unos años. El nombre de esto es el Vegasaurus, por el lugar de procedencia, Molly, porque Molly era uno de los integrantes de la expedición que junto con Reguero recuperaron gran parte de los restos. Bueno, esos vertebrados o reptiles son muy importantes, tienen unas paletas, hay una paleta armada en nuestro campamento de la isla Vega, está mal armada, porque no somos especialistas en el tema, pero eso formaba parte, digamos, de la con las cuales impulsaba el plesiosaurio, un reptil marino. Esto es un esqueleto completo que está en Alemania, y eso también fue motivo de campo igual. Esto fue lanzado en el 2001, o sea que otro sello postal con otro hallazgo realmente importante de vertebrado, en este caso no dinosaurios, son parientes, son reptiles, pero son reptiles marinos y no pertenecen al grupo de los dinosaurios. Bueno, yendo a la parte final, entonces, los trabajos de campo. Trabajo de campo, una de las visiones que uno tiene de Antártida, siempre son lugares complicados. Nosotros generalmente vamos en avión hasta Marambio, y de Marambio nos distribuyen en helicóptero hasta el lugar donde trabajamos, donde permanecemos en carpa, más o menos entre 30 y 60 días. Las carpas son de dos tipos. Esta es la carpa donde dormimos, una carpa modelo Scott, es una carpa doble, con vientos muy fuertes y faldones que generalmente se tapan con piedras para evitar que se vuele, que entre el viento, y adentro tiene una segunda
tela, de manera que hay un aislante más o menos de 20 centímetros de aire entre la tela interior y la tela exterior. Eso hace que la carpa sea muy confortable y que la temperatura solamente del cuerpo humano sea suficiente para mantenerse relativamente bien. Y las otras carpas son las que llamamos carpa laboratorio, que son carpas que utilizamos generalmente para trabajar y para cocinar y para comer. Esto es un momento de tormenta, como ven, amainó la tormenta y esto es en pleno blizzard. Acá estamos tratando de organizar los cajones para que no se nos vuelen y asegurar los vientos de la carpa. Pero esta imagen, así tan aparentemente tan dura, no es lo común. Tenemos días de sol, por ejemplo, esto en el 2011, en la isla Cerro Nevado, esta es el refugio donde invernó Sobral, Norvegior con Sobral, forzadamente entre 1901 y 1903. Ahora lo que ven acá es esta, la plataforma original, todo esto se erosionó y la gente del Instituto Antártico lo que hacen es esta defensa para proteger, permitir que la erosión no avance y finalmente afecte al refugio, que es un monumento histórico. Esto tampoco estaba en el momento que Sobral estuvo acá, esto era una enorme cola de hielo, de nieve, que llamaban el glaciar, en realidad no era un glaciar, pero una acumulación de nieve de más de 50 metros de altura. Y nosotros instalamos nuestra carpa, digamos, ahí al costado, fíjense esta instalación que está acá, porque cuando llegamos, los integrantes nos ofrecieron, hicimos un pequeño picnic, nos ofrecieron ahí una comida afuera, estos son Pereira, Ajeitos, y el grupo nuestro, Álvaro Sobral, Florencia Milanés y María Eugenia Raffi, que estábamos trabajando en la zona. Bueno, dentro de los hallazgos, particularmente de nuestro grupo, esto es la manera como encontramos fósiles. Esto es el único pedacito de hueso que afloraba en superficie, que es lo que vimos caminando. A partir de ahí, en lugar de sacar el material inmediatamente, tratamos de ir despejando la parte que estaba libre de permafrost hasta que obtuvimos la separación más completa posible de todo el esqueleto. Esta es la parte del cuello con innumerables vértebras que se hunde dentro del permafrost. Y acá estamos festejando una vez que descubrimos todo el esqueleto, Francisco Musel, bueno, yo con una botella de sidra y Daniel Martignoni sacando una foto. No siempre se procede de la misma manera, porque hay veces, como le expliqué, que los restos fósiles no se pueden extraer en Antártida porque el suelo está congelado. Entonces, una vez que removimos en la primera campaña, en el 86, que removimos los primeros restos con los cuales hicimos las publicaciones, luego volvimos en sucesivas campañas, esto es en 1989, donde lo que hicimos ahora es hacer, ven, esto es un tamiz que tiene una red, que tiene un determinado tamaño. Lo que hacemos entonces es sacar el material posible a medida que el permafrost se fundiendo, lo tamizamos y lo embolsamos. El resultado de lo que queda acá lo embolsamos y luego se analiza en el laboratorio con lupa. En el caso que lleguemos a ver algo, a la tarde o en los días de blizzard, trabajamos acá dentro de la carpa laboratorio tratando de reconstruir el material que obtuvimos. Bueno, este es otro tipo de trabajo en el cual Florencia Milanese acá está extrayendo muestras, saca testigos con una máquina que es en realidad una sierra en el cual está modificada el cabezal. Ahora el cabezal tiene un sistema rotatorio, ese sistema rotatorio tiene una broca, esa broca es diamantada, lo que hace es sacar un testigo de roca de más o menos 2 centímetros y medio de diámetro y unos 5 o 6 centímetros de largo. Con eso se mide, después se lleva al laboratorio y se mide y se obtiene el magnetismo del pasado de la roca, que es muy útil para establecer edades.
Bueno, hay veces que el cambio climático nos jugaba mala pasada, como esto. Saben que los ríos más largos de Antártida, de todo un continente como América del Sur, no tienen la longitud del Amazonas, el Orinoco o el Paraná. No, son ríos muy cortitos. El río más largo de la Antártida tiene 15 kilómetros de largo. Pero lo que ocurre es que en la época de los días lindos que nosotros utilizamos para trabajar, empieza la fusión de hielo y los ríos se transforman en cosas que infranqueables sin mojarse. Entonces, lo que teníamos acá, una técnica argentina que se nos ocurrió, esta rampa que está acá, es la rampa que utilizamos para cargar cosas pesadas en el helicóptero. Por ejemplo, tambores de combustible, garrafa de gas. Y así que la transportábamos, nuestro campamento estaba de este lado, cruzábamos, dejamos la tabla de este lado y a la tarde, cuando volvíamos a trabajar, hacíamos la operación inversa. En otros casos fue así, en algunos lugares del interior de la isla, esto es en el Domo Dobson, trabajamos con esquidú, un poco más tecnificados, y en algunos casos, esto es una primicia para el Colegio Sobral, en algunos casos, además de tener la primicia del dinosaurio, tuvimos la primicia de tener el primer ciclista en la Antártida, que es Álvar Sobral, yendo hacia un sitio de recolección de material científico en bicicleta. Creo que es el primer caso en la Antártida de alguien que anduvo en bicicleta, en este caso en la isla James Ross, en el año 2009. Bueno, muchas gracias por su atención. Quedo atento si tienen preguntas que le haya suscitado la charla y espero no haberme pasado demasiado en el tiempo. Bueno, muchas gracias. No, está bien. La verdad que es hermosa la participación de los profesionales que estamos teniendo. Juli, te dejo. Sí, ahora vamos a pasar a ver algunas preguntas que dejaron nuestros acompañantes. Bueno, ¿cómo no? Ya. Espérennos un segundito. Eugenia estaba preguntando por ahí que... Pregunto, o sea que en el verano hacía tanto calor y porque... Espérenme un segundo que se me descompaginó todos los comentarios. La estoy leyendo acá en el chat, si querés lo leo de ahí. Sí, anda respondiéndola si querés. Acá tenemos lo primero. Lo primero que nos preguntaba era que si podías relatar tu travesía por aguas antárticas en el balsa. En el 94. ¿Cómo? En el 94. Si podías relatar tu travesía por aguas antárticas en la balsa SKUA en 1974. Ah, bueno, pero esa es otra historia, digamos, eso es del otro lado de la Antártida bonita, la Antártida turística, está en el estrecho del Gerlach. Esto donde nosotros vamos a trabajar es la Antártida del Weddell, Antártida con un clima después pusieron muy duro, también baja. Preguntado que por dónde, dónde se encuentran actualmente los fósiles. En buen audio. ¿Cómo? ¿Me podés repetir la pregunta? Los espectadores preguntan dónde se encuentra actualmente los fósiles, los restos fósiles. Se resistió bastante. Los restos fósiles, tanto del anquilosaurio como del vegasauro, ese que le mostré, están en el Museo de La Plata, en La Plata. Bien. Están depositados ahí. Genial. Bueno, seguimos con el seminario Antártida, todos los mundos posibles.
Ahora vamos a compartir un video con el relato de Ana, de María Giró. Y queríamos agradecerte igual por haber participado. Sí, muchísimas gracias, Eduardo. La verdad que para mí como estudiante y también para todos los espectadores que tenemos acá, que son tanto profesores, padres, alumnos, al igual que nosotros, es una enorme experiencia que puedas compartir parte de tu experiencia con nosotros. La verdad es un aprendizaje y un respeto también que te damos por lo que vos nos estás dando. Es algo mínimo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Realmente fue un placer. La verdad que debemos de... Se me cortó, se me puso todo en negro. ¿Me siguen viendo? Hola. Los leo. Sí, bien, perfecto. Continuamos entonces con el seminario. Vamos a compartir ahora un video de María Giró, hija del expedicionario Gustavo Giró, quien, según las propias palabras de su hija, amaba profundamente las gélidas tierras antárticas. Actualmente, ella vive en Tierra Mayor, lugar que la familia Giró el lugar en donde la familia Giró estableció por las similitudes con la Antártida, parcialmente en invierno, y donde han consolidado distintas actividades invernales como el esquí de fondo y paseo en trineo tirado por perros, entre otras. Ella nos hablará sobre Poncho, un perro de la raza polar argentino. Es muy especial. ¿Vemos el video? Dale. ¿Qué tal? Yo soy María Giró. Vivo acá en Tierra del Fuego prácticamente desde que nací. Y nos dedicamos a toda la que es la actividad turística y de montaña acá en Tierra Mayor. Bueno, mi contacto con Poncho en realidad fue cuando era muy chiquita. O sea, los recuerdos que tengo son muy pocos. Recuerdo a Poncho como un perro peludo, grandote, color con leche. Y en realidad yo tenía 6 años cuando Poncho murió. Pero sí recuerdo la vez que lo atropelló un auto y, bueno, que era el pobre Poncho, lo atropelló un auto y quedó rengo. Pero, bueno, eran esos un poco los recuerdos que uno tiene en mente de cuando era chiquito. Y en realidad, más que nada, el contacto así sentimental, fuerte con Poncho fue a través de mi papá. Mi papá es Gustavo Giró, que fue un expedicionario antártico cordobés, que vivió muchos años en Tierra del Fuego, sus últimos años en Tierra del Fuego. Muchos vinieron en el año 70, se proyectó un hotel junto con la familia, con mi abuelo, mi tío. Pero bueno, papá ya desde el año 58, cuando pasó por primera vez acá, se enamoró de Ushuaia y ya tenía en mente venir a vivir acá. Bueno, él siempre contaba anécdotas de los perros, hablaba de Poncho como el perro líder, el perro guía, el perro que se acercaba a una grieta y frenaba el trineo y tumbaba la cabeza para atrás como diciendo, acá no voy a seguir porque estamos en peligro. Y bueno, y después también las anécdotas de Poncho de hasta que se ha tirado en paracaídas. Después era paracaidista. Y ellos hicieron una demostración para intentar hacer un servicio de rescate si surgía la oportunidad de tener que rescatar a alguien, donde un equipo de trineos se tiraba desde un avión, tanto los perros como el trineo desarmable. Eso lo hicieron después de la expedición al Polo Sur en enero, febrero del 66. Y bueno, Poncho fue uno de esos perros, fue el perro que bajó en realidad en paracaídas. Y bueno, esas imágenes inclusive están grabadas, donde bueno, nosotros tenemos ganas de terminar el museo y bueno, es una de las imágenes más lindas más únicas, digamos, para reproducir y para mostrar.
Y después, bueno, Poncho, como te decía, es un perro que era un perro líder, un perro guía. Siempre, o sea, entre los perros polares, la raza polar es una raza que se creó con una mezcla de cuatro razas, no viene al caso de nombrarlas, pero sí buscando el temperamento y la, digamos, lo más adecuado para formar una raza que sobreviva a las temperaturas, que pueda mantener largas distancias, con temperamento y astucia también, se creó por el ejército argentino y era una raza por el argentino. Hoy, lamentablemente, la raza se perdió cuando decidieron traer los perros al continente después de que se firmó el tratado de sacar todos los animales que no eran autóctonos del lugar. A los perros polares les tocó volver al continente o venir al continente, a los cuales, bueno, sufrieron mucho el cambio y no se pudo seguir manteniendo la raza, no se pudo reproducir más. Así que lamentablemente hoy Argentina no cuenta con esos perros. Sí hay algunos descendientes, o hubo algunos descendientes hasta hace poquito. Y bueno, el perro polar era un perro con mucho temperamento. Entre ellos, o sea, yo recuerdo por ahí un poco más de grande, no a Poncho, como te decía, pero sí a los perros polares, porque tuvimos perros polares acá en Tierra del Fuego, en Tierra Mayor, que eran perros donde costaba, digamos, costaba llevar el trineo, porque entre ellos eran muy dominantes, se peleaban y se armaban pelotas de perros, no eran tan obedientes a veces, pero sí tenían mucha fuerza, mucha polenta, o sea, marcaban un ritmo pausado, pero con mucha fuerza durante muchos kilómetros. Era un poco la idea de esta raza, ¿no? De generar un perro fuerte que soportara bajas temperaturas y mucho para llevar las expediciones adelante. Inclusive, bueno, Poncho era muy chiquito cuando se hizo la expedición invernal, pero él hizo la previa, una de sus primeras expediciones fue en la que se hizo de avanzada en la expedición invernal, que fue en el año 62, hasta la base Matiens, donde hizo sus primeros 1000 kilómetros. Y después, ya como perro líder, como perro guía, Poncho estuvo en el año 63, un año después, donde ahí ya demostró que realmente era su puesto. Y bueno, Poncho hizo la expedición al polo, si bien los grupos de perros no llegaron hasta el polo, llegaron hasta la base Sobral, donde el peligro del terreno se había terminado, estaban descansando y siguieron con tractores. Poncho también hizo esa hazaña. Y después, bueno, como te decía, o sea, la relación que tenía papá con los perros y las anécdotas y las cosas que él siempre contaba, te transmitían ese amor por los animales, ¿no? Que, bueno, por lo general, todos los hijos de papá lo tuvimos. A mí a mucho no le gustaban los perros nunca, pero bueno, eso fue, o sea, es anecdótico, digamos. Pero a nosotros sí nos encantan los animales. Y bueno, y él siempre contaba que los perros eran como un compañero más de base. O sea, que por ahí lo que uno rescata hoy en día, que lamentablemente no lo tienen, porque bueno, no están los perros allá. Pero era un compañero más de base. Inclusive hay partes donde en el diario que le escribía las expediciones él contaba que hasta a veces le tenían tanto cariño que hasta a veces le veían cara a algún familiar. O sea, eso, ¿viste? A veces decís, wow, para escribir eso debe haber sido una relación impresionante. Pero bueno, es un poco eso, o sea, eran igual del perro al hombre, eran como una cosa, digamos. Y es, María, ¿y es ser hija de tu papá? De tu papá que hizo, bueno, estos cruces a las bases. Contame algo de eso. Y en realidad, o sea, nosotros todos llevamos con orgullo el apellido de mi papá, porque, bueno, o sea, no solo por las hazañas y todo lo que él hizo en Antártida y bueno, y como hombre, sino como persona. O sea, siempre fue un buen hombre, digamos, quienes se acuerdan de él, compañeros, dicen que fue un buen líder y fue una persona que,
que siempre pensaba lo que iba a hacer y meticulosamente, de hecho, tanto la expedición invernal como la expedición al polo fue planificada realmente por papá. Y al límite de cada cosa, digamos, cada vívere, cada comida, cada kilómetro, cada imprevisto que podía llegar a pasar. Entonces, bueno, o sea, quienes te hablan de Antártida y te hablan de papá, a uno como que se le cae un poco la baba. Y quienes te hablan de papá acá en Ushuaia, mismo entre los habitantes que lo conocieron, también, siempre de una forma u otra, uno siente mucho orgullo. ¿Y su amor por la Antártida, por algo especial? Él había leído el libro de Moneta, 4 años en las Orcadas del Sur, y quedó enamorado, flasheado con esa historia, y uno de sus primeros destinos fue pedir Antártida. Cuando él tenía 27 años, es más, cuando su superior dice, Gustavo, usted está loco, o sea, ¿cómo se va a ir allá, en la de Córdoba, imagínate? Así que ya ahí como que tuvo su primer contacto en el año 58-59, su primer destino fue la base San Martín, al sur del Círculo Polar, y su primer destino fue bastante anecdótico porque se les quemó la base, se les quemó la casa de emergencia, no consiguieron el relevo que los relevara al año siguiente, o sea que se quedó una dotación mínima de 6, no sé si no recuerdo bien si eran 6 o 7 personas, o sea que papá se quedó el segundo año como jefe de base, y es ahí yo creo donde encontró esa conexión con Antártida que nunca pudo desconectarse, digamos. De hecho, cuando pasa por primera vez acá en el 58 y dice, acá me voy a venir a vivir, después que hizo todas sus expediciones, sus campañas, que después la conoció a mi mamá, dijo, nos vamos a vivir. Obviamente, querido matarse en época, pero bueno, viste que el amor todo lo puede, lo siguió. Y de hecho, ya estando acá, a los años, empezó a buscar un lugar, que bueno, es acá donde estamos ahora, en Tierra Mayor, donde pudiera hacer esas cosas, ¿no? Esa papá, caminar en la nieve, andar en moto, y se iluminaban los ojos. Es incluso que me hablaba de Antártida, como, viste, como, wow, ¿qué es eso? Mi mamá siempre estuvo celosa de Antártida. O sea, no una mujer, sino de Antártida. O sea, que era como su primer amor, su segundo amor, su, ¿viste? Eran distintos amores, pero la misma cuestión, ¿no? Así que es un poco eso. Bueno, María, muchas gracias por habernos compartido parte de lo que fue Antártida para ustedes. Gracias. Hola. Ahora sí te escuchamos. Bueno, estaba diciendo que, claro, que ahora no podemos tomar o hacer alguna pregunta porque es un video, pero aún así, Poncho fue un perro que creo que alguien que sepa un poquito de la historia de la raza del perro polar antártico argentino, también sabrá que hay millones de lados desde donde podemos abarcar alguna clase de taller o algo. Es el momento justo si alguno de los profesores quiere ahí agarrar y anotar y decir, con esto puedo trabajar con los chicos o demás, porque se puede abarcar desde muchos lugares. El perro en sí son 11 razas que se mezclaron para sacar ese producto final. Como bien decía María, el único punto negativo que tenía el perro era que entre otros perros era demasiado territorial o agresivos entre sí, tenía un temperamento muy alto por esto, por toda la excusa de raza que tenían entre sí, pero después era... la verdad, yo los invito a quienes nos están viendo ahí atrás a que busquen y se informen. Es
impresionante todo lo que pueden encontrar sobre eso, y eso le va a dar pie a muchas otras cosas. Nada, los invito a que busquen información, se pongan a hacer alguna clase de taller o algo, porque es impresionante y es algo nuestro, es algo de Argentina, y nada, un poquito de historia de casa no viene mal. No, claro que no. Bien. En nuestra última exposición vamos a darle la bienvenida a la profesora Ana Sobral. Nacida en el año 1978 en la ciudad de Buenos Aires, se trasladó a Ushuaia con su familia en 1979, donde vivió hasta su adolescencia. Es bióloga, profesora en biología, especialista en las enseñanzas de la biología y egresada en la Universidad Nacional de Córdoba. Regresó a Ushuaia, donde actualmente vive con sus dos hijos y se dedica a la enseñanza en el nivel secundario. Es bisnieta del doctor José María Sobral, de quien nos hablará hoy. Hola Ana, gracias por sumarte a nuestra propuesta. Sabemos que sos la bisnieta del doctor José María Sobral y que sos profe del colegio que lleva su nombre. Y ahora queremos saber más sobre la figura de tu bisabuelo, sobre la asombrosa aventura en la que se embarcó allá por 1902, con apenas 20 años. ¿Nos contás un poco? Hola Luli, hola Leo, hola. Hola Ana, un gusto. Hola a todos los asistentes. Muchas gracias por estar ahí. Como dijeron los chicos, soy bisnieta de José María Sobral, y traje una presentación para contarles un poco de su historia. A ver si sale en pantalla. Bueno, esta sería mi visión sobre la historia de mi bisabuelo en la Antártida. Las primeras exploraciones antárticas, en la época en que a mi bisabuelo le tocó ir a ese continente, fueron en más o menos el año 1700, fines del siglo XVIII. La primera vez que se cruzó el círculo polar ártico fue en 1773. Ahí se ve en el mapa el círculo polar ártico, en barquitos como el que se ven en la foto, que son de madera con velas. Y algunos tienen algún tipo de motor con algún tipo de combustible. Estos barcos se dedicaban a la caza de focas y de ballenas. Sin embargo, en otro lugar de la Tierra, en Londres y Berlín, Alemania, Inglaterra y Alemania, se hicieron congresos con geólogos, como el doctor Olivero, que vimos en la primera presentación, donde se propuso explorar más el continente antártico. Era importante y necesario traer información sobre la Antártida para completar evidencias sobre ciertas teorías, por ejemplo, la tectónica de placas y la deriva continental. Esto despertó el interés de un geólogo sueco, el doctor Otto Nordenfjöld, que organizó una expedición antártica, sueca y noruega. Él era el sueco y el noruego era el capitán del barco llamado Carl Larsen, que son estos dos que se ven ahí. El primero es Carl Larsen, el capitán del barco, y el segundo es el doctor Otto Nordenfjöld, que es el jefe de la expedición. Perdón que se me pasó una diapositiva. Entonces, organizaron en la Universidad de Uppsala, en Suecia, una comitiva con científicos, un artista, hacían falta marineros, y el capitán del barco, que era muy importante porque tenía experiencia en los hielos del Polo Norte. ¿Por qué mi bisabuelo, José María Sobral, argentino, terminó en una expedición científica sueca?
Él tenía 21 años y era marinero. Cuando esta expedición le solicitó a Argentina provisiones, ellos necesitaban ir a Buenos Aires y juntar comida y combustible, el gobierno argentino aceptó aprovisionarlos a cambio de que un argentino integrara la expedición. El seleccionado fue mi bisabuelo, que tenía 21 años, y aceptó. En esta foto se ven la familia de ellos, es una foto muy vieja. El que está entre el círculo es mi bisabuelo José María, con su traje de marinero. Toda la expedición está atestiguada en un diario de viaje, en el que, si ustedes pueden, les interesa una narración sobre qué lo llevó a ir, cuáles fueron las dificultades, cómo se sintió estar allá, cómo era la vida allá, hay un diario donde él casi todos los días escribió sus vivencias. En la primera parte explica por qué le interesaba ir y que no tenía miedo de que él iba a regresar, porque ya que muchos regresaron de lugares tan difíciles, ¿por qué él no regresaría? Cuenta que su motivación también es el amor por los libros de aventura como Sandokan, así que probablemente si le hubieran ofrecido ir al Amazonas, también hubiera ido, o al desierto del Sahara, o a Marte, o a la Luna, pero terminó, por una cosa casi el destino, en la Antártida, con un montón de personas que no hablaban su idioma. Cuando le avisaron que él era el que iba a ir de viaje, se fue a Buenos Aires, él vivía en Entre Ríos, y se empezó a preparar. Así era Buenos Aires en 1900. No conseguía ropa de abrigo, mucho menos en Buenos Aires, en verano, en esa época. No existían los materiales ni siquiera impermeables, las camperas, los borcegos que se usan ahora para ir a la Antártida. Entonces pudo comprar ropa, lo poco que consiguió, un poncho, una gorra como de detective, los pantalones más gruesos y ropa interior de esa que se usaba en esa época, que fue lo único que le sirvió. Todo lo demás se le mojaba y se moría de frío. Con lo poco que consiguió, se preparó en 3 días para subir al barco. Él se lamenta en el diario que nadie fue a despedirlos, que no había pañuelos de saludo, como se usaba, como esas imágenes que se ven de los barcos que zarpan, y que solamente un periódico de la época rescató la historia, que, bueno, había un oficial de nuestra armada. Hola. Creo que se colgó. Sí, la conexión de Ana está fallando, tenemos problemas técnicos, pero si quieren pueden ir preguntando lo que quieran en el chat hasta que se resuelva eso. Y nosotros estamos acá con Luli para ustedes. Así es. Muy interesante igual todo lo que contaba, ¿no? Sí, la verdad que es una información que me está estallando la cabeza. Sí, creo que todos después de esto vamos a ir a buscar un poquito más acerca de la Antártida, y porque es muy amplio además. Sí, aparte de eso es algo que te abarca mucho también por el lado político, como por el lado científico, el lado... Hay
hay millones de lugares por donde tomar, arrancar y... Y empezar a investigar, ¿no? Claro, es más que nada agarrar y preguntarse por qué, cuándo, cómo. Y hoy en día todos tenemos al alcance de la mano, literalmente, ya sea una computadora, un celular, y ya sea para los chicos o para los grandes, todo aquel que tenga internet o acceso a la red, pregúntese o pregúntele al Google. Incluso también hay libros, ¿verdad? Sí, también hay libros en la red. Claudia Astorga, hola. Buenas tardes, querida directora, y a todos los profes que nos están viendo. La verdad, yo me siento perfecto. ¿Volvió Ana? Creo que volvió Ana. No, creo que no. La verdad, respondiendo a lo que están preguntando Claudia, la verdad es una experiencia bastante linda y lo puedo poner en práctica. Cosas que me toca este año, en la materia que estoy atravesando este último año, esta última estancia en el colegio. Nada, me pone feliz porque estoy haciendo algo bonito y más productivo, que lamentablemente por la cuarentena no podemos. Y eso por mi parte, no sé qué nos podría compartir Luli y también cómo están llevando ustedes la cuarentena. Sí, creo que es muy interesante, es un espacio al cual agradezco tanto a los profesores como a todos los organizadores que se suman a esto. Creo que está muy bueno. Aprendes un montón y además nos ayuda a distraernos un poco más, ¿verdad? Sí, a poner a funcionar el cerebrito por ahí un poco. O sea, si bien... Uy, nos están llenando de comentarios. ¿Me pone feliz? Sí, obvio, se están... Muchísimas gracias a todos los que están comentando igual, porque la verdad, gracias por sumarse a estas iniciativas que toma el colegio. Creo que todos estamos aprendiendo un poco más de estos seminarios. Hay Urquiza ahí presionando, preguntando. Preguntó qué es lo que nos sorprendió a nosotros más de todo lo que escuchamos, estuvimos viendo esta tarde. ¿Querés arrancar, Luli? Yo tengo algo puntual ahí que me dejó trabajando. No entendí la pregunta, perdón, no la leí. ¿Qué nos pareció a nosotros lo más mejor, iba a decir, escuchame? lo más interesante o lo que más nos llamó la atención a nosotros de lo que escuchamos, tanto de Eduardo como de Ana, y también de los videos. Yo creo que las edades que eran muy jóvenes, ¿no? Y que de todos modos se animaban y seguían haciéndolo y con mayores ganas, ¿verdad? A mí algo que me importó, o sea, como que me quedó ahí puntual, fue el tema de Poncho. O sea, yo ya conocía sobre Poncho, ya conocía sobre la raza en sí, pero había ciertas cuestiones que yo nunca pude llegar a escuchar, sino que por medio de libros o que alguien más leyó ciertas cosas y me contó lo que leyó. En cambio, esta chica María vivió una pequeña parte de su vida con el perro polar argentino. No, claro. Es algo que alguien más le contó, no. Y a mí siempre me pareció interesante igual porque, como bien dije, o sea, el perro, esa raza tenía, no sé si magia o qué, pero además de Poncho, hay otro perro que no me acuerdo cómo se llamaba, y sí, se cayó en una grieta, y para no
no me acuerdo cómo se llama el tipo que iba en el trineo con los perros, agarró y cortó la cadena para que no llegara al trineo y a los demás perros a la grieta, y a los 4 días apareció fuera de la base, o sea, en la puerta de la base estaba el perro. Claro. Y ya lo habían dado por muerto, completamente muerto al perro. Wow. O sea, realmente sí teníamos un super perro. Ese super can no volaba, creo que era lo único que nos hacía volar. Wow, muy interesante la verdad. Bueno, hasta acá llegamos. La verdad que súper entretenido este seminario. Creo que aprendimos un montón. Y bueno, basándonos en los comentarios que ustedes están poniendo. Así que nada, nos vemos en el próximo. Recuerden que para este y los otros seminarios, esto no se podría hacer sin la participación de los profesores que lo están organizando, de los chicos que le ponen la onda también, y sin ustedes los espectadores, porque sería como ese dicho que me dijo Ferrari una vez, si en el bosque cae un árbol y no hay nadie para escucharlo, ¿cae el árbol? O sea, si ustedes no nos escuchan, no nos ven, es como hacerlo para nosotros, es como hacerlo a puerta cerrada. Así que mientras más compartan, le den me gusta, lo apoyen, mejor. La verdad que también es mi primera vez haciendo esto y nada, para mí salió, a pesar de que no pudimos cerrar, darle un cierre bien con lo que Ana estaba diciendo, está súper, súper perfecto. Creo que mucha de la información nos quedó a todos. Sí, mira, estábamos viendo las fotos, ¿verdad? Sí, qué hermoso. Era un perro gigante. Nada, bueno, creo que eso es todo por la jornada de hoy. Y hasta la próxima. Recuerden darle una compartida, la like, todo, mira. La ikeada fuerte. Bueno. Dale. Gracias, chicos y profes, a todos los que se sumaron. Sin esto no, sin ustedes no sería posible esto, así que nada. Un beso para todos y que sigamos. Nos vemos en el próximo seminario. Hasta la próxima. Bien.